verdad es un placer para mí en este día presentarme. Mi nombre es Carlos Alberto Restrepo, gerente general de RM Percusión, una empresa de instrumentos musicales donde elaboramos instrumentos musicales de percusión como son congas, bongos, maracas, campanas, güiros, güiras, claves, cajas vallenatas y algo más. Ya tenemos una variedad de productos, sobre todo para salsa y algo de vallenato. Quería agradecer a todos mis clientes, ya que por el apoyo de ellos ya llevamos 13 años en el mercado. Ahorita en marzo cumplimos, marzo del 2017, cumplimos 13 años ya laborando para ustedes, mis clientes. Qué bueno, muchas gracias por ese apoyo. Y de verdad, el apoyo en la Feria de Cali, en cada una de las empresas que se han exhibido, vendido mi producto. Además de que tratamos de cada día ser mejor. El propósito de nosotros como empresa es llegar a cada uno de los clientes a nivel nacional e internacional, porque vemos que la música es algo universal, no es solamente colombiano, no es solamente de barrio, es algo universal. Entonces estamos en ese proyecto de cada día a avanzar en producción para llegar a cada uno de ustedes, mis amigos y clientes. Quiero contarles que día por día nos estamos esforzando más, estamos ampliándonos, aumentando la producción, porque de verdad me preocupa el desabastecimiento de los productos. En ocasiones le quedamos muy mal a nuestros clientes por motivo de producción, pero el propósito general es llegar y tener la producción necesaria para cada uno de los clientes. Estamos en Cali, en el distrito de Agua Blanca, donde laboramos en este lugar unas 15 personas en planta. Adicional que independientemente tenemos quien nos trabaje lo que es las pieles, lo que es la fibra de vidrio, lo que es el aluminio, o sea, tenemos de planta y por fuera de planta diferentes trabajadores. Y lo bueno de esta empresa es que apoyamos lo que es el extracto 1. ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad no tiene esa capacidad laboral. Entonces acá le damos esa oportunidad a aquellas personas que no tienen ese estudio o esa capacidad económica para una empresa, pero acá los capacitamos y les enseñamos para que ellos puedan laborar con nosotros y sacar un buen producto para ustedes, amigos de YouTube. Bien reforzada en fibra de vidrio. Y también que si se quisiera en madera, también la sacaríamos en madera. Entonces, ahí ya tienen la conga terminada, tenemos la base de pie que nos faltaba ponerle para que le dé más contextura, más no sufra el vaso cuando lo asiente. Ahí tienen pues las congas RM ya terminadas con todo su esplendor. El producto, pero en un acabado terminaría así más o menos. En este caso, de pronto ustedes vieron el de las congas, o si no lo han visto, los invito a que los vean. En este caso es para una orquesta de Barranquilla, una orquesta cristiana, que se llama Son de Cristo, y me pidieron que lo personalizara. Y por ejemplo, aquí vemos que dice Son de Cristo, y aquí está nuestra marca. Tenemos una base en aluminio, un tornillo cromado, pulido y cromado, en 3 octavos para que dé muy buena resistencia en unas 0 a 8 grados. Y en este caso vemos también que por el lado que lo miren va a tener la marca de la orquesta y nuestra marca. Además que tiene una garantía muy buena, tiene una garantía que de un año, 4 tamaños diferentes, 4 estilos. Y lo que se quiere es que el músico como tal tenga un tono a su estilo, su gusto. Entonces eso es lo que hacemos básicamente acá.
campana que manejamos en varios tonos. O sea, tenemos varios tonos, tenemos tonos más altos, este es un tono alto, medio, pero hay un tono más alto, en este caso podemos decir que manejamos un tono bajo, como es este. Son tonos bajos, o ya varía en los tamaños, ya tenemos la campana, es una campana mediana, que es muy cómoda, y como en Cali se está usando mucho llevar un instrumento a las discotecas, a la barra, a la rumba en sí, entonces esta campanita es muy cómoda para el que no, pues porque esta es un poco pesada. Entonces, si notamos, la diferencia en tamaño es algo más, y el peso, porque este es un calibre de lámina y este es otro. Entonces esta es bastante pesada, pero esta es muy aconsejable para llevarla a la rumbita o para la recocha, porque es muy cómoda para llevar. Pero en sí se maneja también el gusto, es ya el gusto del músico o la persona que quiera tocar la campanita. O manejamos una campana que es mini, pequeña, muy muy cómoda para llevarla. Y también manejamos estilos y colores, ya es... Entonces tenemos gran variedad lo que es campana o cencerro, porque se dice que mucho la piel. Y es original, por eso varía tanto de formas y figuras, porque es natural, o sea que él se da como él quiera. Tenemos aquí en sí la semilla, ya acá lo tenemos ranurado, se le hacen las ranuras para lo del sonido, y en este caso ya se le da lo que es el acabado, que sería en diferentes colores. Por ejemplo, en este caso tenemos el color en Puerto Rico, flor en Puerto Rico, y manejamos el color que se quisiera. También tenemos con la bandera de Colombia, pues estamos en Cali, en nuestro país, y gusta demasiado, y además que el sonido es muy bueno, porque esto suena muy sabroso, porque es natural y es original, calabazo. En este caso hablamos de que alguna empresa desea que le personalicemos su instrumento, alguna discoteca, bueno, cualquier negocio, de por sí, sobre todo aquí en Cali, la salsa usted sabe que es muy pegada y